Hey, muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, en esta ocasión les voy a mostrar esta review de estos dos pares que, como ustedes ya vieron en el título, me salieron en menos de $100. Pues bueno, les quiero mostrar un poco cómo está la calidad para que ustedes la juzguen y díganme qué les parece. Bueno, vamos a comenzar. Comencemos con este Jordan 3, pero antes que nada, ustedes tienen que saber que estos videos son hechos con fines educativos. No se aprueba la venta ni distribución de ninguna réplica y todo lo que están viendo aquí es simplemente eso, fines educativos. Así que nada de esto es real, nada de esto se está vendiendo, nada de lo que está aquí está mostrándose ilegalmente. Pues bueno, dicho una vez eso, les puedo mostrar estos Jordan 3 Ama Marie. Estos Jordan 3 Ama Marie, un par que la verdad me gusta bastante porque es un par que lleva supuestamente calidades de muy buena calidad. Entonces, este Jordan 3, como pueden ver ustedes, lleva gamuza, pedazos de gamuza, piel y suela de goma, pero con tonalidades, por ejemplo, aquí cremita, como tipo vintage, este color como café, y esta suela blanca con gris al bajo, ¿verdad? Todo completamente gris. Un par que originalmente te vale como, creo que por ahí de arriba de los $600. Por aquí les dejaré el precio como siempre. Y pues bueno, aquí lo hemos encontrado por calidad G5 en mucho menos precio. Vean detallitos que lleva esta etiqueta, un llavero que dice Nike Air y por supuesto el par, ¿verdad? Pueden verlo por aquí atrás, perfecto. Pero ahora pongan atención a este detalle que pocos les van a mostrar. Letras en la lengüeta, amigos. ¿Cómo lo debería llevar? Les dejaré aquí imágenes de referencia de este y el par E-Legend, para que ustedes juzguen qué les parece, si da realmente una buena vista. La letra A en grande por aquí. Y pues si nos vamos al interior, lleva un cosido bastante bien hecho, como de cuadrados. Muy bueno, la verdad, amigos, a mí me gusta bastante. Y pues qué les puedo decir de la tipo vinil piel que lleva. Muy suavecita, se ve que esto, en cuanto se te manche, va a ser muy fácil de limpiar. Pero pues estos detalles de gamuza, al estar expuestos en la casi punta del tenis, pueden llegar a dañarse muy rápido. Les voy a hacer una recomendación: si ustedes tienen pares de gamuza, por ejemplo, algo así, usen siempre un protector en aerosol, un protector, no sé, líquido, que haga que al momento de que se manche no se dañe tanto, porque la gamuza tiende a dañarse demasiado. Así que, por ejemplo, si tu par es un Jordan 1 University Blue, ponle en todo el par, porque esos pares se desgastan, se hacen blancos y pierden el color azul. Pues bueno, este otro par con este Shoes de Jumpman, un poco raro la verdad. Aquí vamos a dejar imágenes de cómo luce el original para que ustedes juzguen qué tan diferente es. Por aquí atrás el Nike Air puesto, me gusta bastante que está bien hecho. Tiene como tipo gomita, color como de la suela. Pues bueno, les muestro aquí ya una última toma del tenis, de los dos tenis juntos. Entonces, véanlo ustedes, amigos, les digo, un par bastante bonito, me gusta bastante. Claramente el olor, como muchos dirán, es de plástico, pero no huele a plástico, realmente no huele a nada, huele como a tenis nuevo. No sé, si vas tú a una tienda de tenis y hueles un tenis así nuevecito, va a oler a eso. Vean, la caja lleva este tipo de plástico que dice como una A, suponiendo que es de Ama Marie. Pero bueno, este plástico está bien. Y la caja del Jordan Fly, el logo, todo bien. Por dentro no tendremos más que detalles, cubrepolvos, la caja. Un poco mal armada, porque como saben, vienen cajas desarmadas de China. Y la armamos a las prisas para este video. Entonces, ¿qué más les puedo mostrar, amigos? La caja perfectamente bien, por aquí todo un poco dañada por el envío y todo eso, pero ustedes no se preocupen, que la caja es lo de menos cuando tú recibes este tipo de tenis. Pues vean bien el interior, ya les dije, bastante bonito, me gusta bastante que sea como tipo seda, tipo no sé, amigos, es raro y al mismo tiempo está muy bonito. Ustedes díganme qué les parece el tenis, si ustedes lo comprarían por lo que vale realmente o porque pues quieren llevar un tenis demasiado caro en los pies.
Bueno, vamos a pasar ahora con el siguiente par, que es un Dunk Supreme, el color café. Como ustedes sabrán, de este par salieron más colorways, pero pues les voy a mostrar este. Bueno, si ustedes saben, amigos, de este tenis existen tres colores distintos, que es el café, el negro y el verde. Bueno, si estoy mal, por favor, corríjanme en los comentarios. Parece que hay uno azul, pero la verdad no me acuerdo bien. Si sí existe, por aquí les dejaré las imágenes de los cuatro modelos para que ustedes vean bien cómo lucen. Entonces, tenemos aquí este par, amigos, de Dunk Supreme, que también es un par bastante bonito. Tiene el logo de Supreme aquí, un llaverito más que nada. Y pues este Sush con estrellitas. Un par que lo he visto bastante en raperos y así, que les gusta mucho este par, más porque es Supreme por Nike, por Dunk. Un par bastante, pues, bonito. Vean las plaquitas, amigos, dicen Supreme aquí y por acá, en los dos tenis. Algo que es como dorado, pero bastante bien. Las estrellitas igual doradas con este tono tipo café. Este es como tipo piel de cocodrilo. Sí, quiero pensar que es como tipo piel de cocodrilo. Y se ve bastante bien, amigos. Bastante bien. La suela totalmente café con blanco y más café arriba. Ustedes díganme si comprarían este par. La verdad, entre este y el negro, me gusta bastante más el negro. Pero pues ustedes díganme qué les parece este tipo de tenis. Vean acá abajo, amigos, en la plantilla. Un par que pues nuestro amigo Boy maneja, el cual les dejaré aquí el Instagram en la descripción, por si ustedes quieren ir y verificar lo que él maneja. Maneja muy buenos productos, así que aquí en la descripción estará su Instagram directo para que vayan y lo contacten y así puedan adquirir alguno de estos tenis con él. Bueno, ya pues les mostré un poco de este Dunk Supreme, que la verdad me gustó bastante también. Tiene igual, vean, amigos, el logo de Nike por Supreme, pero color dorado, así como con estrellitas, brillitos, muy raro, pero bastante bonito. Bueno, por acá atrás no hay mucho que ver, Nike bordado en dorado y ya. Pero pues díganme ustedes, amigos, qué les parece este tipo de tenis, así como colaboraciones bastante como con hype, porque sacaron estos también, sacaron los de Air Force, que eran como blancos totalmente con el loguito de Supreme por ahí a un lado, que por aquí les dejaré imágenes como siempre. Pues bueno, espero les haya gustado este video, amigos. Si fue así, por favor, déjenme un like, un comentario, y díganme qué les gustaría ver en el próximo video. Aparte que pues ya saben que se aproxima una comparación de tenis Hessy contra la app de Check Check App, así que muy atentos para ver ese video. Suscríbanse y nos estamos viendo a la próxima, amigos. Adiós.